El día de hoy, mañana sábado, estamos desarrollando es un taller de emprendimientos amazónicos. Todo lo que va lo que es desarrollo productivo, lo que es acuacultura, lo que es turismo, y también vamos a ver un proceso de lo que son lo de las cajas financieras, ¿no? El objetivo del taller es lograr formar una red amazónica donde podamos nosotros lo que producimos ir coordinando, conseguir créditos, procesarlos y tener un mercado directo, ¿no? La finalidad de este taller es fortalecer la red de empresas agroindustriales, piscícolas y de turismo, buscando alcanzar mejores condiciones de vida en la población. Impulsar procesos productivos en la región amazónica. ¿Dirigidos a qué? Dirigidos a un desarrollo económico de las familias, de las comunidades, solventar el problema de la crisis económica, de la falta de fuentes de trabajo. ¿Y qué mejor oportunidad que la región amazónica tenga entre sus en sus territorios hijos de esta naturaleza, ¿no? Estos hijos que se preocupan por su provincia, que establecen proyectos productivos, que se preocupan por sus hijos, que se preocupan por sus vecinos. La red ya ha puesto en marcha un proyecto con la piscicultura, dándole un valor agregado. En este momento le comento, con la cuestión de piscicultura, es un proceso que la red ha desarrollado y que hemos logrado poner una procesadora en Pastaza. Estamos aquí en El Puyo y estamos al lado de la gasolinera del sindicato de choferes. Estamos, entonces, desde el día lunes se empieza a atender acá a la gente con lo que es pescado de mar, camarón, pero también con lo que es la tilapia y la cachama. Este proyecto se empezó a desarrollar a raíz de que firmamos un convenio de compra de 50 toneladas de tilapia, lo mismo tenemos unos 25 de lo que es cachama y tenemos un mercado para desarrollar, ¿no? Se espera poder integrar también otras áreas productivas, ofertando productos de calidad y buscando se establezcan relaciones directas con el mercado nacional e internacional. O sea, ahora con las nuevas iniciativas queremos que pues empiece, que la gente empiece a organizarse y empezamos a aprovechar lo que tenemos, a darle valor agregado, pero también buscando un mercado directo nuestro para que el beneficio que genera eso llegue a nuestra gente, ¿no? Llegue a nuestras provincias que han sido abandonadas. Con las entidades que están participando ahora, queremos llegar a acuerdos para comercializar todos los productos de la papa china, de las frutas procesadas, también el turismo, promocionarle más la Amazonía. Pero todo depende de las diferentes organizaciones y de los proyectos que presenten para tener el apoyo. Mañana nosotros ya tendremos conclusiones y esto será parte de un proceso. No es que ahorita se va a concretar, ¿no? Este es un proceso que depende de los proyectos que vayan presentando las iniciativas productivas. Se canalizará a cada una de las instancias adecuadas porque esa es la función de la Secretaría de Gestión de la Política. Informó para Sonovisión Pablo Lascano.